3 de la tarde, pero pues va bien, esperemos que transcurra sin problema. Estamos planeando aplicar 60 mil, poco más de 60 mil dosis a más de 40, 49. Y yo espero que sigamos por buen camino. Tenemos dos módulos con 20 células, entonces uno es la Velaria y otro es donde en la Expo. ¿Ha habido importante demanda, Florencio? Sí, va, yo pienso que esto va, al menos deberemos de llegar a unos 12 mil diarios. Okay. Esperemos que así sea. ¿Qué más rezagados, secretario? ¿No? También los rezagados luego los vamos a hacerle un módulo especial. Se hablaba que esta semana lo iban a instalar también, ¿no? Sí, siempre, ¿no? Todo depende de la cantidad de vacuna para no dejar desprotegido este segmento de... Sí. De 40 a 49, que es grande. Porque hubo personas que fueron hoy pensando que iban a vacunar rezagados. No, por eso yo les decía que hay que esperar a que nosotros anunciemos. Por eso el lunes yo dije que nomás iba a ser 40 a 49, para que no fuera la gente y los inconforman y hay problemas en ese sentido. Y no queremos. ¿Qué va a pasar con rezagados? AstraZeneca. ¿A los rezagados también? AstraZeneca. ¿Qué va a pasar con rezagados que fueron hoy y que se estaban? No, sí, es que por eso los medios son muy importantes para que difundan que solamente estamos planeando segunda dosis 40-49. ¿Eh? Y los rezagados nosotros vamos a poner un módulo especial para que ha aumentado la cantidad de rezagados, porque acuérdense que al principio nadie quería vacunarse, tenían miedo, las redes, que se moría uno, pero están viendo que la cantidad de personajes infectados que van a los hospitales ya bajó. Ahorita afortunadamente no pasamos del 30% en capacidad hospitalaria. ¿Para cuándo tendrían este módulo de rezagados? ¿Mande? ¿Para cuándo tendrían este módulo? Yo espero que a la otra semana ya esté completo el módulo. Es que más que nada necesitamos la vacuna, tener la cantidad necesaria. ¿Tienen una proyección de rezagados? No, exactamente no, pero sí nosotros estamos contando que si antes alrededor del 25% de los ciudadanos no querían vacunarse, ahorita cuando menos, yo creo que va a estar un 5, un 10% que no quiere vacunarse. Entonces, y sobre todo en la parte sur del estado, Pueblo Nuevo, Xóchitl y Mezquital, por las creencias que tienen ahí la gente. Secretario, que no hubo vacunación. Se va a hacer a través de noviembre. Sí. En cuanto nos llegue, empezaremos el procedimiento en noviembre para que también estén vacunados. No importa que tengan la vacuna de la COVID-19. Secretario, la Suprema Corte de Justicia ya dictaminó que se van a vacunar todos los niños, sin importar si tienen alguna comorbilidad. Van a vacunarse todos, estén sanos o no sanos. ¿Qué va a pasar en lo que refiere Durango? No, hasta ahorita la instrucción que tengo de la Federación sigue siendo con el protocolo a través de SEDENA, mandando los procesos de amparos que se tienen y estarlos metiendo a proceso de vacunación. Después de una valoración que hagamos nosotros, comuniquemos a México y ellos dan el visto bueno y la vacuna. ¿Las cifras siguen 33? Sí, por ahí sigue. Esta semana se tiene planeado vacunar más, que ya tengan completo su esquema, su protocolo para ingresar a SEDENA, pero lo haremos conforme nos vayan llegando. Y hay que esperar la notificación de México, qué vamos a hacer con ese grupo de edad. ¿Qué reacción han tenido los niños vacunados nuevamente?